Juicio final. En algún lugar del planeta Char, 6 horas después. Se me olvidó quitar la cámara. Mi reina, gracias a la destrucción de la supermente y sus cerebrados, todos los Zerg de este sector vuelven a estar bajo tu control. Lo que queda de la flota del Dud huye del planeta. Aunque desconozco el número de naves operativas que les queda, hemos ubicado tus colmenas principales en esta plataforma orbital. Pero tenemos un problema. Zeratul y sus hermanos han conseguido burlar nuestras defensas y arrebatarnos a la matriarca. Maldito Zeratul. Hay que reconocer que es un adversario formidable. ¿A dónde han ido, Durán? Nuestros exploradores informan de que se han unido a unos supervivientes protos en la superficie de Char. La matriarca está en una celda de estasis, lo cual me hace sospechar que los protos intentarán llevarla hasta Shakuras. ¿Creen que pueden liberarla de mi influencia? Zeratul se llevará una sorpresa cuando descubra que ya no hay salvación para Rastagal. ¿Qué le falta a su flota para estar lista para partir hacia Shakuras? Podrán realizar un salto dimensional dentro de 30 minutos, mi reina. Puede que eso nos baste. Cerebrado, moviliza a mi prole y envíala a la superficie de Char. Quiero que me traigas a la matriarca y a Zeratul, vivos. Puedes eliminar al resto de protos con toda la crueldad que gustes. Ok, pues no es que me haga especial ilusión eliminar a todos los protos cruelmente. Pero bueno, los objetivos son destruir la base de protos en 30 minutos y recuperar a la matriarca y a Zeratul. Así que, vamos allá. Vale, tengo alguna... aquí. Esto control 1, esto control 2. Empezamos con bastantes cosillas, bastantes fuerzas. Como el corruptor, las mejoras. Empezamos con algún lurker. Vale, había un observador o algo. Vale, empezamos sin mejoras, pero empezamos con todos los edificios de infraestructura. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar macreando, como siempre. Vamos a empezar macreando. Y luego ya vemos qué hacemos. Empiezo con... guardianes. Lo primero, la jaula de estasis está ahí. O sea que la base de protas que tengo que destruir está aquí. Voy a asegurar los alrededores. Y en cuanto esté seguro de que está todo bien, haremos el primer ataque. Tengo 28 minutos restantes para hacer esto, así que no voy a poder macrear calmadamente como hago siempre. Esta vez voy a tener que reunir un ejército rápido, con lo cual debería haber empezado las mejoras de inicio. Como no voy a poder hacer todas las mejoras como siempre y a estar tranquilo macreando sin más, lo que voy a hacer... lo que voy a hacer va a ser Zerlin Ultra, yo creo. Y como antiaéreo utilizaré, yo que sé, naves suicidas de estas guarras, que no necesito mejorarlas, o fuera. Por cierto, creo que el juego está altísimo, no sé si se me va a oír. De hecho, yo lo tengo, lo escucho súper alto, pero bueno. Quizá debería hacer un montón de defensa estática. También porque voy a atacar con todo. No, no sé. Lo que sé es que estos guardianes... no voy a hacer más. Y estas hidras no voy a hacer más, son muy caras. Así que todo mi antiaéreo está ahí. Haré... probablemente sí que haga alguna hidra más por tener antiaéreo, pero no las voy a mejorar. 26 minutos. Voy a hacer... todo lo que queda en el ejército ya. Y las mejoras de los ultras, que no se me olviden. Mejoras de los ultras. Vale, había otro ultra por aquí, creo. Esto va a ser control 7.
¿Sabes? Por aquí acceso. Igual por aquí se puede bajar. ¿Qué? Pero por algún motivo creo que todo esto es foso. Zerlin, Zerlin. ¿Debería hacer otra macro hatch para el larva? Yo creo que sí. No voy a tener suficiente larva con dos para hacer. Las mejores de los Zerlings. A velocidad y luego velocidad de ataque. Y velocidad de overlord. Vale, me están atacando. Vamos a meter el ultra por aquí por si acaso. Por allá que había dos ultras de inicio. Esto control 3. Me atacan por abajo. Joder. O sea que por abajo también se puede. Yo defendiendo solo por arriba. Vale, pero no hay mucha historia. Puedo dejar estos por aquí. Bueno, y tengo los lurkers. Se me olvidó. Vamos a acercarlo y ya está. ¿Dónde está el otro lurker? Aquí. Defiendo con los lurkers y fuera. Vale, los mejores de los ultras ya están en camino. Y el 2-2 ya está en camino. Esto va a ser con rally aquí, rally aquí, rally aquí. Velocidad de ataque de Zerlings. ¿Cómo tarda la colmena en hacerse? He gastado ya 7 minutos y no he hecho nada. Debería apurarme un poco con esto. Debería ir atacando ya. Es que ni siquiera he explorado. Vamos a... De hecho, mira, voy a enviar... Esto era control 7. Voy a enviar esto con el antiaéreo. No. Me he mandado a atacar. Control 7. De hecho, con algunos Zerlings también. A ver, control 7. Control 7, necesito explorar algo. O sea, no quiero atacar sin mejoras. ¿What? Pues de puta madre. Mientras tengo visión del Hegro. No quiero atacar sin mejoras, pero tampoco quiero... suicidar. O sea, perder tiempo. Vale, tengo. El 2-2 está en camino. Vale, simplemente voy a sacar puro hacerlo. Y aún así no me puedo gastar la. Joder. Siento que estoy despreciando el tiempo y aún queriendo jugar rápido. Vamos a seguir explorando. A ver, ya que estoy en la velocidad de ataque de las tres. Voy a investigar. Es que al final voy a acabar investigando todo, pero bueno. O sea, el camino a la base. A la base de protos es por arriba. No me equivocaba. Al tanque. Perdido las hidras. Debería sacar hidras. Por tener algo de antiaéreo, que tampoco va a ser... Oh no, debería estar guardando para ultras. Que solo tengo un gas. ¿Me atacan? Vale. Con los guardianes puedo limpiar todo este camino. Lo malo es que me va a llevar a la base de protos, pero... ¿Por dónde? Por detrás. Porque todo esto está... no me jodas que tengo que dropear. Como tengo que dropear estoy jodido porque... No tengo ni la mejora. Voy a asegurarme de que tengo que sacar la mejora porque no quiero gastar gas. ¿Qué? No quiero gastar gas. Voy a asegurarme de que tengo que sacar la mejora. Antes de sacarla. Y aquí arriba hay una base Terran. Supongo que me van a estar atacando todo el rato hasta que no la limpie.
Mira, a tomar por culo. Me quedan 18 minutos, no he hecho nada. Voy a enviar ataques mientras investigo con esto. Por fuera. Velocidad de Overlord, porque lo voy a necesitar. Oh, por abajo también se puede ir. Vale. Aquí porque he muerto. Hay un cañón. Voy a necesitar. Ah, en la misión anterior necesité detección porque había templarios tétricos. Aquí supongo que también. Cambiar Overlord por arriba. Hay rivers. Y tormentas. Ok. Y arcontes. No sé yo si va a resultar muy efectivo enviar puro Zerling, tienen todos los puntos. Ya que tengo un camino por arriba, voy a explorar por abajo, pero voy a enviar esto por arriba. Vale, y el 3 de capacidad. ¿Quién me ataca? Voy a ir haciendo un poco de daño con los guardianes. Ya está. ¡No! El puto river de mierda. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oh, hostias! He perdido. He perdido lo bueno. Vamos a ir enviando más cantecilla. Me están limpiando sin más. Sí que hay DTs, lo estoy viendo ahí. Tenía que haberme esperado a llevar la detección. Hay DTs. Tenía que haberme esperado a llevar la detección. Ahora no tengo ultras. Me los han matado todos. Ahí están los putos ultras. Me quedan 13 minutos y no he hecho nada. Interesante. Voy a dropearlo, eh. De hecho, voy a poner los rally points aquí y ya está. No tengo que estar perdiendo tiempo. No sé qué. He pulsado la O. No sé qué se hace con la O. Sacrificado todo lo que tenía. ¿Me da para hacer algo con lo que tengo aquí? No creo. Aunque ya no tendrá tormentas. Ya tengo la detección cerca. Vale, hice un montón de obreros. Joder. Vale, ya que están, que ataquen. Yo que sé, se me queda otra. Al river. ¿Qué pasa, Blaze? Muy buenas, tío.
No creo que pueda hacerlo, ¿no? No, ni de coña. Ni de coña. Hay carriers. Necesito... de los que se suicidan. Me quedan 10 minutos. No creo que pueda. Nah, no me queda nada. No me queda nada. Los que se suicidan van a pasar por todo el medio. No. Los necesito para las unidades aéreas. Vale, al carrier. ¿Dónde está el carrier? O a estos, me da igual. A lo que primero pueda matar. Uno menos. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Nada, si es que no tengo nada. Tengo que reiniciar esta misión. Vas a salir. Vale, ahora me he asegurado de que estuviera todo bien, pues. Vale, esto por aquí. Acercamos un poco la detección. Necesito atraer las tormentas, necesito gastarlas. Usa tormentas, usa tormentas. Nah, es que los rivers. La cosa injusta con los rivers. Y necesito sacar ultras. ¿Hola? Un, dos, tres. Vale, en serio, me voy a quedar. No sé si sacar el 3-3 o empezar a sacar ultras. Creo que necesito los ultras. Pero también necesito el 3-3. Yo todavía necesito una hecha nueva. No he podido... he sacrificado a Zerling sin, y aún así no he atraído ninguna... ninguna tormenta. Debía haber droneado más, estoy todo el rato corto de mineral. Creo que debí dronear más. A ver, lo primero, vamos a poner los lurkers en posición. Necesito hacer el ataque cuanto antes. Vale, ahora entonces atraigo con esto. Desde fuera, no puede ser. Ahí están, bien, tormentas. Esos son dos tormentas menos. No me mates. Mierda, hay detección hasta ahí. Acabo de desperdiciar a los lurkers y a los guardianes. Da igual, tengo que atacar con todo ya. No tengo gran cosa, pero vamos a atacar. Le he hecho gastar tormentas antes del ataque, así que debería funcionar algo mejor. O no. No se lo tengo que matarle antes de él. Un poquito. Nuestras fuerzas están siendo atacadas.
¿Puedo con esto? Necesito librarme del carrier. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Me siento muy lento hoy. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. ¿Dónde está el carrier? Aquí. Necesito matarlo con esto. Sí o sí. Nice. Y me sobra. ¿Puedo ganar? No me digas que esto no es una... Necesito dropear, fuck. Tengo 10 minutos, lo malo es que no tengo más. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Vale, o sea, he roto la base, pero... Necesito destruir todos los edificios y no puedo... destruir lo que hay arriba si no puedo dropear. No lo sabía. Vale. Para romper lo que hay arriba necesito dropear. Necesito la investigación. Nuestras puertas están siendo sanadas más tarde. Joder, gasté. Si tuviera el guardián todavía vivo, podría hacerlo. Bueno, todavía tengo tiempo. Vale, yo qué sé. ¿Dónde están los...? Ahí tengo gas. Aquí. Yo qué sé, por si acaso hay que matar a todo. ¿Dónde está el...? Aquí. Ah, mira, un corsario. A tomar. Voy a eliminar todos los edificios. Destruir la base de productos de entrenamiento, recuperar la matrícula de Zeratul. Digo yo que la matrícula de Zeratul están en la jalva de Stasis. Y todos los edificios incluirá estos. Como incluya... O sea, todos los edificios de la base de protos, claro. No creo que incluya las bases Terran, si no... Estoy jodido. Nunca saqué el 3 de defensa al final. No, pues acaso voy a seguir sacando... Zerlings. No vaya a ser... O sea, ahora tengo que esperar al... de hecho, ya que estoy, puedo... Yo qué sé. Digo, a atacar al... pero... Necesito esta investigación ya. Voy a tener 7 minutos para... Hay un rally point por el que me están llevando hacia abajo. Y no sé cuál es, están sufriendo otro pase. O podría sacar mutas. No lo he pensado, ya no necesito fuerzas terrestres, puedo sacar mutas. Puedo sacar mutas que es más rápido que... que esperar la investigación de los Dropper Lords. Hay un rally point que me está dando por culo y no sé de qué base es. Pues ya he sacado mutillas y lo hacía mucho mejor.
Ya casi estamos. A la mierda la muta. Sí, destruyo esto, en teoría debería estar ya. Y me sobran 4 minutillos. What the fuck, que me están atacando. Vale, ya está. Ha matado a... Al fin soy libre de su inmundo influjo. Siempre me has servido con honor. Por eso he de pedirte que cuides de mi tribu. Su futuro ahora está en tus manos. La ha matado. No me lo puedo creer. Has matado a tu matriarca. Mejor muerta y enterrada que viva y a tu merced, Kerrigan. Te he juzgado mal, guerrero. Eres formidable, sin duda. Dejaré que te marches. ¿Qué? He dicho que puedes irte. Ya te he despojado de tu honor. Pero si vives, cada segundo de tu vida será un tormento para ti. Un recordatorio de lo que te viste forzado a hacer aquí hoy. Y eso, Ceratón, es la mejor venganza que jamás habría podido soñar. Lo lamentarás, Kerrigan. Volveremos a vernos. Victoria. Por un momento estaba preocupado. Digo, ¿what? Que no puedo subir ahí arriba. Se me había olvidado que podía... O sea, desde el principio tengo todas las tecnologías. Así que podía hacer mutillas y ya está. Y romper esa arriba. Victoria, que rican tan cruel como siempre, joder. Vale, vamos para el siguiente. A ver qué nos espera por aquí. Bastante lento, lo dicho, hoy me siento muy, muy, muy lento. 171 de APM, estamos un poco en la mierda. Vamos por la siguiente.